Ahora bien, sigamos con uncountable nouns. En términos generales, cuando hablamos de uncountable nouns, cuando hablamos de ellos, nos referimos generalmente a lo que son liquids. Liquids and drinks son ejemplos de aquello que no puedo contar por sí solo. O sea, si yo vertiera en mis manos algo de esto, yo no podría determinar específicamente cuánto es, ¿ok? Por eso los líquidos y bebidas incluyen, por eso los líquidos y bebidas van dentro de esta categoría. Otros ejemplos incluyen bread. Okay. Incluye el pan, incluye el queso, cheese, cream, coffee, oil. Sugar, okay, incluye además pan, queso, crema, café. Aceite, bueno, este debería ir aquí, ¿verdad? Azúcar y otros alimentos u otro alimento parecido, ¿ok? En términos generales, estos son en sí los artículos que son incontables. O sea que si yo los vertiera en mis manos, yo no podría saber cuánto es en específico. ¿Ok? Lo que es el pan, sobre todo si hablamos de una pieza entera. ¿Ok? Después vamos a ver determiners, unos determinadores o contenedores de cómo podríamos usar las cantidades de ellos. Con ellos hablamos de cantidades, no números específicos. Por ejemplo, el pan. Hablas de piezas de pan. ¿Ok? Cheese, de igual manera con el queso. Hablas de rebanadas de queso. Cream. Hablas de cuánta crema es. Lo mismo con el café, el aceite, el azúcar y otros alimentos. Por ejemplo, aquí incluiría el arroz, incluiría lentejas, frijoles, etc. ¿Por qué? Porque eso los medimos en kilos. Pero recuerden que como por sí solos no los podríamos contar, sino que contamos lo que son cantidades. Bien, con esto ya aclarado, entonces vamos a dar inicio con ejemplos de uncountable nouns, all right? Para los uncountable nouns, dado que son incontables, quiere decir que tienen una sola forma, ¿ok? No existe plural para ellos, no, no hay, no existe. Entonces, algunos ejemplos incluiría estos. Yo diría, por ejemplo, milk. Yo diría the milk. O diría there is some milk. Noten las formas que yo usaría con este ejemplo. Milk, leche. Puedo decir milk, ok, como the milk, la leche. Eso sí se puede. O there is some milk. Lo que no podría decir sería, entonces decimos que esto no se puede. No puedo decir hay una leche. Aunque en español sí decimos una leche, dos leches, tres leches, coloquialmente. O una lechita, dos lechitas, tres lechitas. En inglés no existe esta forma. Asimismo, yo no puedo decir there are two milks. Yo no puedo agregar el plural.
Yo no puedo entonces decir hay dos leches, lo que les decía, ni en singular ni en plural. Los uncountable nouns no tienen singular y plural usando a y usando números. No existe. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a ver la otra forma en un momento. Okay. So, using quantifiers with them. Usaríamos quantifiers, cuantificadores. Pondría aquí el vocabulario que usaré con ellos. Específicamente con aquellos que son incontables. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí puedo decir too much. Yo puedo usar much. Yo puedo usar a lot of. Okay. Yo puedo usar de igual manera some. Puedo de igual manera usar a little o little. Yo puedo decir a little o puedo decir little y de igual manera usaría any. ¿Ok? Ahora bien, tenemos too much, que significa demasiado o demasiada. Tendríamos much, que significa mucho o mucha. Asimismo, puedo usar a lot of como sinónimo. Some como algo, como un término medio. Noten que esta frase, esta y esta, las veíamos anteriormente con los countable nouns. Nada más hay que prestar atención si estoy usando un sustantivo contable o incontable para traducirlo de esa manera. O para ver cómo lo voy a usar en singular, en plural o en una sola forma. ¿Sale? Presten mucha atención a eso. So, much y a lot of aquí significa mucho o mucha. Noten que aquí digo en singular. Por ejemplo, hay mucha leche, mucho espacio, mucha energía. Much o a lot of. ¿Okay? Sigamos con some. Les decía, aquí quiere decir algo. ¿Okay? Hay algo de azúcar, hay algo de tiempo, hay algo de espacio en este lugar. Ahora tenemos a little o little, que quiere decir poco, poca, o un poco, o una poca de algo. Y por último, any, para decir no hay, en negación. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahora vamos a poder expresar de igual manera qué cosas hay. Como estos, uncountable nouns, siempre en singular, ¿ok? O sea que siempre voy a decir singular. Yo diría, there is y alguno de estos ejemplos para decir qué cosas hay, ¿ok? Entonces, there is too much. Puedo decir, there is much. Puedo decir, a lot of. Puedo decir, some. Puedo decir, a little. Puedo decir y hasta ahí lo que puedo decir para expresar hay. Noten que aquí digo siempre there is. Número dos, estas expresiones que veíamos anteriormente. O, por cierto, puedo decir there is o there's. ¿Ok? Entonces diríamos there is o there's. Al ser cosas incontables, noten que uso too much o much, a lot of, some o a little para expresar que hay algo de esto. Y por último, el sustantivo en incontable. Por ejemplo, dijimos milk, pudiera ser chocolate,
Puede ser chocolate. Puede ser sugar. Puede ser space. Puede ser cualquier cosa que no se cuente. Entonces, la número 3 sería el sustantivo no contable. So, there is, much, some, little, etc. Milk, chocolate, sugar, space. ¿Ok? Esa sería la estructura para decir qué cosas hay. Para decir qué cosas no hay, pues bueno, yo seguiría la lógica y diría aquí. There isn't any y cualquiera de estos tres. Okay. So, there isn't any y el número tres, uno de estos. Para decir, no hay. Okay. Todo esto significa, no hay. No hay, o sea, no hay leche, no hay chocolate, no hay azúcar, no hay espacio. Y así quedaría la forma número dos con los uncountable nouns. ¿Ok? Bien. Por último, vamos a ver lo que es la parte que tiene que ver con este. Cuando usamos, por ejemplo, a lot of con contables, cuando usamos este con contables y cuando usamos este con contables y asimismo con incontables. Bien. ¿Cómo expresar decíamos entonces cómo usar quantifiers? Pues vamos a poner unos ejemplos ya en singular y en plural. Okay. Using quantifiers. Este es el tema que tenemos. Using quantifiers. Vamos a ver ejemplos. De acuerdo. Voy a poner aquí algunos para contrastarlos. Entonces, la primera parte va a corresponder a lo que son countables, que sabemos que estos tienen un singular y un plural. Countable. Okay. Con countable yo puedo decir there is an apple. ¿Verdad? Puedo decir asimismo there's an orange. Puedo asimismo decir en plural, there are two cars. O en negación, there aren't any trees. En este cuarto, there aren't any trees. ¿Ok? Al ser countable nouns, yo digo esta expresión. Yo puedo asimismo usar otras expresiones que hemos dicho con quantifiers, o sea, there are many books, ok, etc., right, con los countable, con los uncountable, recuerden que hay una sola forma, para los uncountable, yo diría entonces, there is, o there's, some milk. ¿Ok? Si hablo de qué cosas hay en mi refrigerador, en mi alacena, yo diría así. There's some milk. Asimismo, yo diría there's little coffee. ¿Ok? Usando, aquí dije many books para decir muchos. Ahora voy a decir hay mucho. Por ejemplo, mucha agua. Quiero decir que hay mucha agua. O, there's much water. Por mencionar algunos. Noten que aquí usé many, pero aquí dice much. Para los incontables uso much. ¿Qué más? Digamos,
un ejemplo con any. Aquí entonces diría, there isn't any, there isn't any, por ejemplo, ¿qué cosas no tengo? There isn't any sand. ¿Ok? Etcétera. Noten que aquí, con any, any va seguido de esto en plural. Noten que aquí, para decir qué cosas no hay, yo hago este como. Aren't más any más plural. Esto es con los plurales. Noten ahora que para negación en incontables tendríamos este como. Como son incontables, siempre va a ser isn't. Isn't any y el sustantivo no lleva ese. Nunca lleva ese aquí. ¿Ok? Aquí sí, porque digo, no hay árboles. Aquí se traduce, no hay arena. Noten entonces que, esa es la clave. ¿Ok? Esa sería la clave. Por otro lado, aquí dije que son. Bueno, para determinar si es singular o plural, voy a poner un ejemplo para que vean ese cambio con son. Yo puedo decir, there are some chairs. En este lugar, there are some chairs. Noten que uso some y el plural. De este otro lado, usé some, pero no lleva S. ¿Ok? There are some chairs, there's some milk. Hay unas sillas, hay leche. O hay algo de leche. ¿Ok? Ya esas son funciones que tendríamos con countable y con uncountable. Noten que entonces tendremos que ver si son contables o incontables. Tienen hasta eso la forma gramatical. Ah, y otra cosa es de que este va con are. There are some chairs y este va con there's, nada más. There is, siempre en singular. Porque estos, al ser incontables, son siempre en singular. Por último, vamos a contrastar cuáles son las formas que tenemos para dichos countable y uncountable. Por último, vamos a checar entonces cuáles son las expresiones que van con countable y cuáles son las que son uncountable. Sobre todo, cuál es cuál a la hora de decir muchos o muchas. Aquí, para decir demasiados o demasiadas, digo too many. ¿Ok? Y asimismo digo many, ¿verdad? Bueno, su equivalente a uncountable sería, respectivamente, too much y much. Vamos bien, ¿verdad? ¿Ok? Dijimos aquí, además, que puedo decir a lot of y, asimismo, lots of. ¿Ok? Aquí solamente podría decir a lot of. No podría decir lots of por plural. Aquí también puedo decir some. De igual manera, uso some. Aquí y acá. De este lado, para decir, aquí digo algunos, algunas, y este se usa como algo o un término medio. Para decir pocos o pocas, yo digo a few. Y para los incontables, yo diría a little. ¿Okay? A little. Por último, yo pondría la negación para esto. Aquí any y aquí any. Sus equivalentes de cada uno. ¿Verdad? Estos pues van juntos. Estos van juntos. Estos tres con estos dos. Este con este. View con a little. Y por último, any y any. Recuerden que ya con la función, ya viendo la forma de countable y uncountable, ya sabremos decir
e identificar cuándo son puede ser contable y cuándo son es uncountable. Asimismo, any de este lado y del otro. ¿Sale? La última parte de este video va a corresponder a lo que son preguntas, ¿ok? Para determinar, para la última parte que vamos a ver son la forma de preguntas. ¿Cómo hacer las preguntas para saber cuánto o cuánta? ¿Ok? Entonces tendremos la última parte con questions, preguntas, para preguntar y saber cuánto es, cuántos son. Para countable, de igual manera tenemos una forma y uncountable tenemos otra. Countable de este lado y uncountable de este lado. De este otro. Aquí pregunto con how many chairs are there? Ok, esta sería la pregunta. How many, esto, hay, ¿cuántas o cuántos de estos objetos hay? Ok, al ser countable, siempre voy a usar how many chairs are there, o cualquier cosa que sea countable. Chairs, doors, pencils, erasers, books, etc. De este otro lado, para los uncountables, yo preguntaría con how much, por ejemplo, space is there. Noten que aquí usé how many, porque son countable. Aquí uso how much, la cosa. Y la pregunta sería, ¿cuánto o cuánta? ¿Cuánto espacio hay? ¿Ok? ¿Cuántas sillas hay? Al ser countable nouns, mi respuesta puede ser en singular, puede ser plural. ¿Ok? Vamos a ver entonces. La respuesta, si es una, diría fácilmente, there's a chair. ¿Ok? Puedo decir, hay una silla. Perfecto, porque es countable. Asimismo, puedo decir, there are, por ejemplo, two chairs. Puedo decir el número o cualquier otra palabra como quantifier. ¿Ok? Puede ser two, puede ser some o puede ser many. Por ejemplo, some. ¿Verdad? O cualquier otro quantifier que ya hemos visto. De igual manera, para decir que cosas no hay, yo diría, there aren't any chairs. Usando este mismo ejemplo de sillas, quedaría así. So, there's a chair, there are two chairs, there aren't any chairs. Hay una, hay dos, hay algunas, muchas, demasiadas sillas. Y aquí no hay sillas. Very good. Para los uncountable, por otro lado, vamos a tener solamente dos respuestas. O sea, aquí yo voy a decir solamente there's, algunos de estos quantifiers que vimos. O sea que aquí puedo decir much, puedo decir little, puedo usar some o cualquiera de otros quantifiers que vimos. Para los uncountables, puedo usar cualquiera de estos quantifiers que se aplican para ellos. O simplemente puedo negar que no hay usando para la negación solamente ocuparía una forma usando there isn't
any space. Y por eso entonces sabríamos determinar si son countable o son uncountable. Esas son las formas que tengo con countable y uncountable nouns. Los countable resumen singular, respuesta en singular, respuesta en plural y respuesta en negativo. En countable nouns, dos respuestas nada más, positiva o negativa, ya que no tienen su plural, ¿sale? Y la forma de las preguntas respectivamente es how many are there y how much is there. Noten las estructuras y la diferencia, ¿ok? Por último, la información restante, voy a hacer un video con la información del libro y el uso para que ustedes sean capaces de resolver las actividades que vienen ahí, ¿ok? Perfecto. Cualquier duda, comentario, los checamos dentro de la clase. Thank you.